Bien, vamos a ver hoy día lo que corresponde a epistemología, ¿no? Que es básicamente un estudio de lo que es teoría de la ciencia, ¿no? Historia, teoría de la ciencia también se puede entender. Bueno, la epistemología es un nombre usual, ¿no? No ocurre como en gnoseología, ¿no? Que gnoseología al final mayormente van a encontrar como teoría del conocimiento, ¿no? En epistemología todavía se puede encontrar textos como epistemología propiamente, ¿no? Ahora, episteme es una voz griega que de repente no significa lo que nosotros entendemos por ciencia. Ya hemos visto en la clase pasada en Historia de la Ciencia que lo que ellos hacían era otra cosa, pero episteme conocimiento, ¿no? Se puede decir, episteme conocimiento, ¿no? Verificable, ¿no? Vamos a ver. La epistemología es una disciplina que estudia qué es la ciencia, qué es el método científico, a qué llamamos teoría científica, o cuando un conocimiento cumple algunas condiciones para llamarlo ciencia. Y esto no es un tema definitivo y final, ¿no? Por ejemplo, muy bien, un epistemólogo podría decir, el derecho no es ciencia, punto. La historia no es ciencia. Y es discutible y tendríamos que remitirnos a la pregunta, entonces, ¿qué es ciencia? Y en función de lo que entendamos por algo que entendamos que es ciencia, veríamos si estas disciplinas, la historia, el derecho y otras tantas, cumplen o no esas características para llamarlas como tal, ¿no? Y que sean conocimiento científico. Es decir, es un campo bastante abierto, quizá uno de los campos más fructíferos dentro de la filosofía contemporánea, ¿no? A ver, ¿qué entendemos por ciencia? Vamos a decir de manera general que la ciencia es el conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo, ¿no? Acerca de la realidad. Todo el conocimiento que tengamos acerca del mundo ordenado de manera sistemática, ¿no? Ya. Ahora, detengámonos un rato porque esto parece muy amplio, ¿no? Es decir, todo el conocimiento acerca de la realidad. Pero para que algo sea conocimiento científico debe cumplir con algunas características. Y de entre todas las características, principalmente por el método. Si un conocimiento no se ajusta al método, descartemos. Eso no es ciencia. A ver, la leyenda dice que Newton descansaba debajo de un manzano y ¡pum!, le cae un fruto, ¿no? Y con eso se le ocurre y descubre la gravedad. Personalmente no me interesa si esa leyenda es cierta o es falsa, ¿no? Porque aún aceptando esta historia, la gravedad llega a ser conocimiento científico, no porque a Newton se le haya ocurrido, porque de donde haya provenido su idea, su inspiración, al final Newton procesó esta información o este conocimiento a través de lo presentó de una forma metódica y lo presentó a sus pares, a los demás científicos, y estos coincidieron en que era nuevo conocimiento científico, valga la redundancia, ¿no? Los rayos X, o sea, ustedes saben muy bien que los rayos X no se descubrieron casi, podríamos llamar decir esto, de casualidad. Pero ¿a quién le interesa? El punto es que el científico que descubrió los rayos X, a quien se atribuye el descubrimiento de los rayos X, notó esto que este descubrimiento que no es lo que estaba buscando y lo pasó a través del tamiz del método y luego lo presentó a los demás científicos. Y con esto estamos ante el método, ante el conocimiento científico nuevo. Supongamos, alguien descubre, mezcla dos, tres, cuatro sustancias y descubre un medicamento para que curiosamente se la da a algunos pacientes con COVID y se recuperan. Este nuevo conocimiento es conocimiento científico, así como les estoy mencionando en el ejemplo. ¿Qué opinan? A ver, Alexandra, Alessandra, Vilma. Definitivamente no lo es, no lo es. ¿Por qué? Porque sería un conocimiento empírico que no ha pasado por el método. Y esto, muchachos, de aquí para adelante, ¿no? Para que un conocimiento sea conocimiento científico, necesariamente debe pasar por el método. Y ahora vamos a estudiar en qué consiste el método científico. Pero, como les dije, o sea, con el ejemplo, cuando les decía esto de que Newton se le cae el fruto, la manzana y la gravedad, es irrelevante.
Lo importante es que Newton ha llevado esa inspiración, ¿no? Ese descubrimiento lo ha llevado al tamiz del método, lo ha ordenado de forma metódica y luego lo habrá presentado un artículo o una exposición a los demás colegas, ¿no? Y estos habrán dicho, efectivamente, esto es un descubrimiento nuevo. Y lo mismo con los rayos X. Pues, seguramente en la clase de química lo habrán visto, ¿no? Estaban buscando otra cosa y ¡pum! Descubren un rayos diferentes, los rayos X, ¿no? Pero igual. O sea, ya tienes el descubrimiento, pero pásalo por el tamiz del método. Muchas veces, y esto no les gusta a los epistemólogos, no es que el descubrimiento científico sea de manera ordenada, ¿no? A veces buscas A y encuentras Z, pero tú cuando ya reconoces o eres consciente de que estás ante un descubrimiento Z, debes pasarlo por el método científico para que se le atribuya la característica de conocimiento científico. Entonces, rebobinando un poco, ¿no? Tenemos a la ciencia, que es el conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo, ¿no? O sea, pero no es cualquier conocimiento, sino versa acerca del conocimiento científico. Y este conocimiento científico se caracteriza, entre otras cosas, porque es metódico. Es lo principal. Ahora, vamos a las otras características. Es objetivo, sí, porque describe y explica un objeto, ¿no? O sea, y en esta descripción de los objetos del mundo va a tratar de que sea o que no intervengan nuestros prejuicios, nuestros deseos, ¿no? O sea, vamos a ver que se va a preocupar por describir, explicar la realidad y en lo posible absteniendo nuestra subjetividad, ¿no? Solamente el objeto en sí mismo, o sea, es lo que se busca estudiar, ¿no? Es un conocimiento objetivo, ¿no? Es un conocimiento acerca del mundo, del universo. Ahora, es metódico, ya les he dicho, porque sigue pasos, reglas, que son los del método científico. Ahora, es racional porque usa conceptos, proposiciones y argumentos. Algunas personas, o ya en el siglo XX diríamos, que es un conjunto de proposiciones, ¿no? La ciencia es un conjunto de proposiciones. Porque, ¿qué es una proposición? A ver, Alexandra, ¿qué es una proposición? Pues Samantha, sálvanos. Bien, tienes la idea, o sea, no te voy a negar que tienes la idea, ¿no? Es un enunciado. Es un enunciado que puede ser verdadero o falso, ¿no? De todos los enunciados, aquellos enunciados de los cuales puedo decir que pueden ser verdaderos o falsos, es decir, que tienen, les puedo atribuir un valor de verdad, y ese valor de verdad puede ser verdadero o falso, esos son proposiciones. Y entonces yo puedo decir muy bien que la ciencia es un conjunto de proposiciones. Entonces, es objetivo, el conocimiento científico es objetivo, es metódico, es racional, y es fundamentado, ¿no? Se demuestra o se comprueba, ¿no? Generalmente el término demostración se usa en las matemáticas. O sea, cuando tienes un teorema se demuestra. En cambio, cuando estás ante una ciencia empírica, una ciencia natural, ¿no? En ese caso, generalmente se usa, se comprueba, ¿no? Se comprueba. Bueno, pero al final tiene fundamento. El conocimiento científico es un conocimiento fundamentado porque se puede comprobar o se puede demostrar. Son cuatro características esenciales. Entonces, a partir de ahora, solamente aquello que cumpla estas características vamos a llamar conocimiento científico. Y esto me sirve para algo, ¿no? No todo el conocimiento es conocimiento científico, ¿eh? Yo particularmente considero que el derecho no es ciencia, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Es un tipo de conocimiento? Sí, es un tipo de conocimiento, pero no es un conocimiento científico, ¿no? Y así, podríamos, la literatura quizás, ¿no? Algo, o el arte también, alguien podría decir, el arte me produce un tipo de conocimiento, pero no necesariamente es conocimiento científico. O sea, no vayamos con la estrechez mental de pensar que el único conocimiento es el conocimiento científico, ¿no? El conocimiento científico es un conocimiento particular que tiene estas cuatro características, y principalmente del que es el metódico, ¿no? Ahora, hay muchas formas de ordenar la ciencia, de clasificarlas, ¿no? Y esto siempre yo recurro a poner un ejemplo, ¿eh?
supongamos esta aula, ¿no? Yo puedo decir muy bien de esta aula, voy a clasificar el aula o los alumnos del aula entre varones y mujeres. Una clasificación, ¿no? ¿Cuántos varones, cuántas mujeres? Podría decir, yo voy a hacer otra clasificación de acuerdo a alumnos que pasen el metro 50, alumnos que no pasen el metro 50. Personas con cabello largo, personas con cabello corto. Y así podría yo clasificar de muchas formas a los alumnos del aula, ¿no? O sea, ordenarlos. Lo mismo, ¿no? Pero en el caso de la ciencia, nosotros vamos a estudiar dos clasificaciones de manera puntual, ¿no? Una es respecto al objeto de estudio, ¿no? O sea, todas las ciencias tienen un objeto de estudio, ¿no? Pero estos objetos de estudio los vamos a diferenciar en dos grandes tipos. Vamos a decir, hay objetos de estudio formales y hay objetos de estudio fácticos. A ver, diríamos, los formales y las ciencias formales son aquellas ciencias que tienen objetos de estudios que son ideas y conceptos. Y las ciencias fácticas son aquellas ciencias que tienen por objeto de estudio algún objeto de la realidad. A ver, les pongo un ejemplo. La psicología, ¿en qué grupo ustedes la colocarían? ¿Es una ciencia formal o es una ciencia fáctica? La psicología. Veamos alguna otra respuesta. A ver, sí, me agrada que se equivoquen porque a veces equivocando nos aprendemos más. Bueno, particularmente pienso así, ¿no? A ver, muchachos, ¿qué estudia la psicología? En primer lugar. ¿Qué estudia la psicología? Incluso llevan un curso, creo. Los procesos mentales. ¿Ya? Y es una... Claro, sí, bueno... claro, los procesos mentales yo lo entiendo más la neurociencia, me parece, ¿eh? Me parece. Claro, en cambio, la psicología tal, así llana, como la vemos, ¿no? Los comportamientos, las conductas de los seres humanos, ¿no? ¿Y ese comportamiento es algo objetivo o es una idea, un concepto? ¿Es subjetivo? No, o sea, ¿cómo decirte? Traemos un psicólogo y los va a estudiar, ¿no? Y el psicólogo va a estudiar desde su campo de estudio, va a analizar a Kenneth. ¿Y qué va a estudiar en Kenneth? Su conducta, su comportamiento. ¿Y eso es algo objetivo o es subjetivo? ¿Es un hecho de la realidad, del comportamiento? ¿Es algo, ¿no? Fáctico, algo concreto. Sí lo es. Es decir, yo puedo observar cómo se comporta Kenneth y en función de eso puedo hacer una apreciación desde el punto de vista de la psicología, ¿no? En función de algunas conductas, algunos comportamientos que él tenga, ¿no? Sí. Y bueno, también si somos un poco más precisos con esto de los procesos mentales, y digamos, yo asumo que es la neurociencia, igual también al final estos procesos se pueden estudiar de manera objetiva, ¿no? Porque y yo los puedo, a través de pruebas directas o indirectas, puedo, ¿no?, estudiarlos o puedo diferenciarlos en la realidad misma, ¿no? Y al final, todas estas son ciencias fácticas, ¿no? Factum, ¿no? Lo real, lo concreto. ¿Cuáles son las ciencias formales en todo caso, ¿no? Las ciencias formales, miren, y si ustedes revisan el 99.9% de los textos, ponen dos ejemplos.
La lógica y las matemáticas. ¿Cuál es el objeto de estudio de las matemáticas? El número. ¿El número existe en la realidad? ¿El número es observable? ¿El número no? No, no, no. Y al final alguien podría decir, no, los números solamente son relaciones que se abstraen del mundo real, ¿no? O sea, en el mundo real yo veo botella, botella, botella y después encuentro una relación, ¿no? Uno, segundo, y voy creando los números, ¿no? Pero en sentido estricto, el número es una idea, ¿no? Es una abstracción. Y la lógica, habíamos dicho cuando vimos lógica, que estudiaba los razonamientos. Y también, al final, habíamos dicho que la lógica, al menos la lógica formal, no le importa cuál es el contenido, simplemente analiza las reglas de formación de los razonamientos. Entonces, esas son ciencias formales. Entonces, una forma de clasificar el conjunto de todas las ciencias es esta, respecto al objeto de estudio. Y respecto al objeto de estudio, yo puedo reconocer dos tipos de objetos. Los objetos formales, que son ideas y conceptos, y les digo, es una cuestión práctica, por lo general tenemos a las matemáticas y la lógica como ejemplo, y tenemos a las ciencias fácticas, que son aquellas cuyo objeto de estudio es algún aspecto de la realidad, ¿no? Y en esta están abarcadas casi todas las ciencias. Y volviendo un poco a lo de fundamentado que veíamos hace un rato, claro, las ciencias formales generalmente se demuestran, ¿no? Y las ciencias fácticas se comprueban, ¿no? Bueno, ¿está claro? A ver, chicos, ¿está claro hasta ahora? Bueno, espero que sí, y la idea es que puedan. Como les digo, estamos en una etapa en la cual equivocarse está bien. ¿No? Equivocarse está bien y saludo a las personas que se equivocan porque al final eso me parece que puede ayudarles de mejor manera a dar un examen. Y más que el examen, a comprender lo que estamos hablando, ¿no? De lo que estamos hablando. Ahora, vamos a ver otra clasificación. Ahora en función de, perdón, la redundancia, ¿no? Ahora de acuerdo a la función que cumplen, ¿no? A ver, diremos que existen las ciencias puras, que van a ser aquellas disciplinas científicas que se van a encargar o de describir o de explicar y finalmente hasta de predecir la realidad o el mundo, ¿no? O las cosas del mundo. Y por otro lado tenemos las ciencias aplicadas, que no se preocupan tanto por estas cuestiones de describir, explicar, predecir, sino que se van a enfocar en buscar aplicaciones a aquellos conocimientos que provienen de la ciencia pura. Vamos a decir que desarrolla tecnología, ¿no? A ver, miren, en un país subdesarrollado como el nuestro, muchas veces se valora más al conocimiento técnico que al conocimiento científico, ¿no? ¿Han visto ustedes la serie esa de Big Bang Theory? ¿Han visto? A ver, muchachos, les pregunto, ¿han visto la serie de Big Bang Theory? Bueno, si tienen algún conocimiento de la serie, bueno, hay una relación bastante tensa en ocasiones entre uno de los personajes que es Sheldon y otro que es, en este caso, uno que es ingeniero, ¿no? Se me ha ido el nombre, justo ahorita se me ha ido el nombre. Pero la relación es un poco tensa, ¿no? Howard, que me parece. Y Sheldon siempre le increpa a Howard, que no está a su nivel porque Sheldon es científico y Howard es ingeniero, ¿no? Y para que vean esta división entre las ciencias puras y las ciencias aplicadas, ¿no? Generalmente son los científicos puros aquellos que van a preocuparse o van a intentar explicarse la realidad, ¿no? O sea, su preocupación es la investigación más básica es escribir. Una investigación de mayor nivel tendría que explicar algún evento de la realidad, ¿no? Y en función de la explicación, si es que llegas a obtener una ley, vas a predecir, ¿no? Es el trabajo puro y duro, ¿no? De la ciencia.
Y luego, sobre esta base, los ingenieros, por ejemplo, entre otras carreras, son ciencias aplicadas, ¿no? Es decir, toman ese conocimiento que ya se posee y le buscan aplicaciones, ¿no? Incluso en alguna clasificación de algún autor, no recuerdo si es Bunge, señalan que la administración es una ciencia aplicada, ¿no? Porque la administración se estaría valiendo de varios conocimientos, digamos, de la sociología, de la psicología, digamos, ¿no? Estoy poniendo ejemplos y el aire, y en función de esto busca aplicaciones, ¿no? En la organización de una empresa, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, esta clasificación se da de acuerdo a la función que tienen o que cumplen estas disciplinas. Algunas ciencias, vamos a llamarlas ciencias puras, porque se encargan o se preocupan por describir, explicar y predecir la realidad. No, no se asusten con la palabra predicción, porque todas las leyes científicas al final están o predicen la realidad, ¿no? Y por otro lado, también de acuerdo a esta clasificación, por su función, tenemos a las ciencias aplicadas, que se encargan de desarrollar tecnología. El gran grupo de las ciencias aplicadas, la ingeniería. Los ingenieros son tecnólogos, algunos les dirán técnicos con, ¿no? Técnicos con una gran base científica, pero lo que están buscando son aplicaciones, ¿no? O lo que es lo mismo que desarrollar que es lo mismo que desarrollar tecnología. Hasta acá, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? A ver, Samantha, ¿algunas tienen todo bien? Bien. Vamos a ver. Volvemos a las funciones de la ciencia. Ahora ya no para clasificarlas, sino simplemente para señalar cuáles son las funciones de la ciencia. Hace un rato, por ejemplo, cuando clasificábamos, se me ocurre. Un físico está buscando superconductores. ¿Qué es un superconductor, no? Un superconductor viene a ser un material que presenta poca resistencia al paso de la corriente eléctrica. Como hay poca resistencia, entonces se pierde poca energía y nos da buenos resultados, ¿no? Eso lo buscaría digamos, un físico de materiales. Y luego, supongamos que este físico descubre un superconductor. Y luego es el ingeniero o es el tecnólogo, ¿no? En este caso, el de las ciencias aplicadas, quien toma ese conocimiento y en función de eso, digamos, crea supercomputadoras o procesadores mucho más rápidos usando ese material, ¿no? Está buscando aplicaciones, tecnología. Ahora sí, volvamos al mismo punto, pero ya no como parte de la clasificación de las ciencias. Esta actividad, que es la actividad científica, se desarrolla porque el ser humano busca describir, explicar, predecir. Principalmente esas tres, ¿no? Ahora, lo de aplicar, sí, bueno, dentro de esta clasificación que estamos adoptando, estamos hablando de ciencias aplicadas, ¿no? A algunas personas, de repente dirían, no, la aplicación ya no es ciencia, es una técnica, ¿no? Un tecnólogo. Pero estamos dentro de una clasificación aceptando que la aplicación también es parte de la ciencia, ¿no? Es una ciencia aplicada. Entonces, supongamos, veo una tormenta y entonces yo señalo, ¿no? A los principios del tiempo, una persona X habría señalado, ¿no? Cuando una nube oscura con se superpone a una nube blanca, se produce una descarga eléctrica. ¿Qué estoy haciendo? Cuando nubes se superponen, eventualmente producen descargas eléctricas. ¿Qué estoy haciendo? A ver, muchachos, despierten. No, no estoy explicando.
Simplemente estoy describiendo. Yo supongo que han visto en algunos gráficos de los libros de física básica y de primaria, cuando ven nube blanca, nube blanca, nube negra, se juntan y se produce un rayo, un trueno, ¿no? O sea, es una descripción. Ahora, si yo digo, una nube con carga eléctrica positiva se superpone con una nube con carga eléctrica negativa, esta diferencia de polaridad produce una descarga eléctrica. ¿Ahora qué estoy haciendo? Ahora sí estoy explicando. Ahora sí estoy explicando porque te estoy señalando por qué se produce la descarga. No solamente te estoy señalando en qué contexto se produce, sino te estoy explicando el por qué, ¿no? Y ahora yo digo, cargas eléctricas contrarias producen al unirse o al juntarse, producen descargas eléctricas. Estoy generando una ley, ¿no? Digamos, y estoy con esto prediciendo eventos futuros. O sea, yo sé que en el futuro, cuando cargas eléctricas contrarias se unan, se junten, se van a producir descargas eléctricas, ¿no? Es predicción. Ahora, tengo este ejercicio y al final a alguien, digamos, ¿no? A alguien se le ocurre, en este lugar siempre llueve y yo sé que cuando se produce en este choque de cargas negativas, de cargas contrarias, se va a producir electricidad. Entonces, como la electricidad se puede, busca los metales. ¿Por qué no hacemos pararrayos? ¿No? Entonces, al final estoy buscando una aplicación para el conocimiento que yo tengo. Y todas estas actividades, desde algo básico como es la descripción, a pasar a una explicación, una predicción, una aplicación, todas son funciones de la ciencia. ¿Para qué el ser humano hace ciencia? Para eso. O sea, no hay otra, ¿no? A ver, primero, veíamos que habían algunos científicos que intentaban decirnos cómo es que muta, cómo es que se da esta pandemia, ¿no? Primero describir, ¿no? ¿Cuál es la característica de este virus? O sea, ¿en qué ambiente se desarrolla? ¿Cómo se reproduce? ¿No? Describir. Luego nos explican cómo es que causa daño en los pulmones y al final cómo afecta a algunas personas más que a otras, ¿no? Y después se predice, en función de ese conocimiento te dicen, bueno, entonces, si es que estás en contacto con una persona sin mascarilla, sin lavarte las manos, ¿no? Entonces, el virus pasa de una persona a otra y es más que probable que te vas a contagiar, ¿no? Entonces, estamos haciendo o desarrollando ciencia para describir una situación, para explicar esta situación y para predecir también eventos o sucesos futuros en función de este marco que se está produciendo. Y ahora vamos, ¿no? En función de ese conocimiento que te puede dar la biología o, no sé, biología, supongo, algo más exacto, ¿no? En función de este conocimiento, vamos a tener los tecnólogos que nos van a buscar vacunas. Como yo ya sé cómo funciona el virus o cuáles son sus características, digamos, hasta sé cuál es su genoma, entonces yo puedo producir algunos antivirales que puedan combatir, que puedan eliminarlo eventualmente, ¿no? Todas estas actividades o todo esto de la predicción, la descripción, la predicción y la aplicación se hace en marco del conocimiento científico. O sea, el ser humano hace ciencia, y más aún hablando ya en esta etapa contemporánea, porque está buscando realizar alguna de estas funciones de la ciencia. A ver, finalmente, yo hago un artículo y en este artículo yo describo o yo señalo que cuando una moneda nueva llega al mercado y esta moneda es de mejor calidad que la anterior, las personas tienden a no usarla y siguen usando la moneda de mala calidad. Estoy describiendo, ¿no?, a una situación determinada. Ahora, yo podría dar un paso más y digo, bueno, es que las personas al final
lo que están buscando es, ante el temor de eventos futuros, quedarse con estas monedas de mejor calidad, ¿no? O quizás estas monedas de mejor calidad son de un valor mayor, ¿no? Es por el mismo, por lo mismo el mismo material que están, de las cuales están hechas, ¿no? Digamos, supongamos. O en emotivos, ¿no? Y estoy explicando. Y al final, creo una ley. ¿Cuál es la ley a la que me estoy refiriendo de manera general? ¿Cómo se llama esa ley, muchachos? A la que estoy haciendo de alguna manera referencia. Cuando hablamos de las monedas, o del... Muy bien. Muy bien. Y con esa ley yo voy a predecir. O sea, yo ya sé cómo se comportan las sociedades o cómo se comporta el mercado y ya tengo una ley para situaciones similares. Y en base a esto, un economista que trabaja en el ministerio, en el Banco de Reserva, podría decir tranquilamente, ¿no? Bueno, la próxima vez que yo emita monedas, la voy a hacer de la misma calidad que la moneda anterior y no le voy a colocar ningún otro, no la voy a hacer muy, muy vistosa tampoco. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que la gente intercambie estas monedas o este dinero que intercambie. No lo mando al mercado para que la gente se lo guarde, ¿no? Y he usado o estoy llegando a esta conclusión en base a la ley que yo ya conozco, que es la ley de Gresham, ¿no? Entonces, en todas estas en todo esto vemos el trabajo de la ciencia, en la descripción, en la explicación, en la predicción y en la aplicación. Y no se olviden, no tienen por qué asustarse con esta palabra predicción. O sea, y todas las leyes científicas, de alguna forma, lo que están buscando es predecir regularidad o buscar regularidades, ¿no? Y en función de estas regularidades, buscar leyes que se cumplan en eventos parecidos o similares, ¿no? Que sean futuros, ¿no? ¿Está claro, muchachos? Miren, algo que les voy a pedir encarecidamente es que si alguno de ustedes tiene alguna dificultad con lo que estamos viendo hasta el momento, tenemos 20 minutos para que formulen su pregunta. No me importa que yo esté al final y sea su pregunta de este momento o del momento inicial, pero háganla. O sea, ya estamos en la semana 10, no les falta nada para su examen y realmente estamos acá para cumplir un cometido, ¿no? Bueno, mi cometido es que ustedes aprendan algo. El suyo debe ser, supongo, el ingresar, ¿no? Pero podemos, hasta cierto punto, unir ambos intereses, ¿no? Entonces, no tengan temor. Y por más que estemos al final, por favor, si tienen una pregunta inicial, tienen 20 minutos para redactarla o hacerla, pero la cuestión es que todos salgamos claros de esto. Una ley estaría formada parte de la predicción. Más que formada, forma parte... lo que hacen las leyes científicas es predecir, ¿no? Se me imagino la ley de la gravedad, ¿no? Entonces yo digo, un cuerpo de mayor masa va a atraer a un cuerpo de menor masa, la ley de la gravedad, ¿no? Entonces cuando yo tengo una nave espacial alrededor de Marte, entonces yo ya sé que va a tener alguna interferencia esta ley de la gravedad, porque tengo un cuerpo de mayor masa que necesariamente va a atraer a uno de menor masa, ¿no? Entonces esto se va a dar, ¿no? Entonces supongamos que tenemos una ley, la ley de la energía, ¿no? Entonces E igual a mc cuadrada, de una forma resumida, ¿no? Es un poco más extensa. Entonces, yo, al ser esta una ley científica, ya sé que esta relación se debe cumplir en cualquier contexto, ¿no? Entonces, las leyes científicas, de alguna forma, lo que están haciendo es predecir, ¿no? O sea, el término quizás suena un poco misterioso, un poco grande, pero es eso, ¿no? Y pónganse como ejemplo cualquier ley que ustedes conozcan, ¿no? En el campo de la ciencia, estas leyes nos ayudarían a poder nosotros ya prever eventos similares con los cuales nos topemos.
¿no? Entonces, ¿y cómo hemos llegado a estas leyes? A través de la ciencia. Vamos a ver esto al final, ¿no? Vamos a ver esta diferencia entre ley y teoría. O sea, vamos a verlo, no se preocupen. Solamente les adelanto, el que no entiendan, teoría como hipótesis. O sea, no va por ahí, ¿no? O sea, no, una teoría no es una hipótesis. Con eso, vamos a verlo al final, pero les adelanto esa parte, ¿no? Y una teoría que, bueno, es lo mismo, ¿no? Sí, bien. Entonces, volvamos al corazón de la ciencia. Y el corazón de la ciencia es el método científico. El método científico. Como les dije al inicio, para que un conocimiento sea, no se le considere científico, debe necesariamente pasar por el método. No me interesa si me dices que has descubierto la cura contra el COVID y me lo dices a partir de dos o tres casos y me lo comentas, no me interesa, mientras no pases por el método científico, ¿no? Esto es una plantear el problema, plantear tu hipótesis, contrastar, hacer un análisis de datos, ¿no? Vamos a ver en ejemplos esto. Miren, es curioso que existan, que se den casos de sujetos que están en segundo año, tercer año, cuarto año de su carrera y no sepan plantear un problema de investigación, ¿no? Porque miren, esto del método científico no es algo ajeno a lo que ustedes van a hacer, ¿no? En estos 5 años, la mitad de su carrera va a ser formación en investigación, ¿no? Y la otra mitad serán conocimientos prácticos de su especialidad. Pero ustedes van a tener que dominar el método científico para cualquier monografía, para cualquier trabajo que hagan. Y es más, cuando egresen y tengan que hacer su tesis para tener su cartón, también necesariamente tienen que aplicar el método científico. Entonces, el método científico es algo que debe, para cualquier persona que diga que ha pasado por alguna universidad, y debería saber al menos en qué consiste el método, ¿no? O sea, yo sé que en el Perú hay muchos que tienen cartones y muchos cartones y no saben ni siquiera qué es un método, ¿no? Pero bueno, se saben que hay universidades de todo tipo acá, en general. Entonces, ejemplo simple. ¿Qué es plantear un problema de investigación? Formular un problema de investigación simplemente es elaborar un enunciado en forma interrogativa, ¿no? Entonces, tienes un enunciado en forma interrogativa, ya tienes tu problema de investigación. Ahora, tienes el problema, tienes la pregunta, un enunciado interrogativo. Sobre esa pregunta, tú debes formular una hipótesis, ¿no? Una posible solución. Pero para formular tu hipótesis, tú tienes que haber leído todo lo referente a tu tema, ¿no? A tu problema. Todo lo que se ha dicho, hecho, tu hipótesis. Formulas tu hipótesis con conocimiento de causa, ¿no? Y luego de que tienes tu hipótesis, vas a contrastarla con la realidad. Para esto vas a usar encuestas, de acuerdo, si es cualitativa, cuantitativa tu investigación, y finalmente haces un análisis de datos y dirás, bueno, sí, la teoría ha sido confirmada, o de repente dirás, no, mi hipótesis no ha sido confirmada, ¿no? Pero todo esto lo has hecho alrededor del método científico, ¿no? Entonces, para eso sirve el método. A ver, miren. Creo que el curso, no el curso más bonito, no fue, pero quizás el curso en el cual más atención le presté a esto del método científico fue el de Sociología del Derecho. Sí, justo el profesor con el que llevé el curso ha fallecido en la semana, ¿no? Y claro, producto del COVID también, ¿no? Recuerdo que el profesor nos decía. Valoren si es que han ocupado una vacante en San Marcos, porque esa vacante es para un hijo del pueblo, ¿no? O sea, no hay sanmarquino que se desentienda de los problemas sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque es una universidad pública, ¿no? Bueno, al fin, en el curso que llevé, el tema, todo el ciclo era formular una investigación, ¿no? Recuerdo que me tocó hacer estructura económica. Entonces, como era un curso de primer, segundo año, solamente era una cuestión de ejercicio, ¿no? No era, no, no íbamos a sacar la tesis, obviamente. Entonces, con mi grupo hicimos, primero planteamos el problema, ¿no? Estructura económica en el distrito de Jauja,
digamos, en el año 2014, ¿no? Vean o noten ustedes algo, ¿no? Estructura económica en el distrito de Jauja, porque no puede ser en cualquier lugar. Tu problema tiene que delimitarse, ¿no? A un lugar. En el año 2014, porque tampoco no íbamos a hacer toda la historia de Jauja, tienes que delimitar el lugar y también el momento del tiempo, ¿no? Teníamos el problema. Luego nos pusimos a investigar sobre este tema y en este punto erramos, ¿sí? Pero nuestra hipótesis es que era su estructura económica era de carácter semifeudal. Habíamos quizás recurrido mucho a libros un poco antiguos, ¿no? Y al final viajamos a Jauja. Y en el viaje, al final realizamos encuestas que nosotros elaboramos y en una hoja, ¿no? Por ejemplo, de hecho, preguntábamos, ¿no? ¿Cómo es el intercambio de productos? ¿Cómo se les paga por su trabajo? Cosas así. Y al final, analizando los datos, pudimos notar que la estructura económica, o sea, el intercambio económico, ¿no? En Jauja, en el distrito de Jauja, era de carácter capitalista, ¿no? O sea, en primer lugar, el distrito de Jauja era chiquito, ¿no? Primer error, ¿no? Y segundo error, es una economía como la de Lima, ¿no? No se diferencia. Entonces, nuestra hipótesis no fue confirmada. En ese caso, no importaba tanto el resultado porque estábamos en un curso de primer año donde teníamos que aprender los pasos del método científico de cualquier investigación, ¿no? Y creo que cumplió su función, ¿no? Y entonces, muchachos, con esto recalco el hecho de que de ustedes pasar a ser ya estudiantes universitarios, tienen que relacionarse y tienen que dominar al menos este método científico, ¿no? Y vean ustedes que solamente consta, al menos como lo presentamos, de 4 pasos. Y alguien me diría, ¿pero por qué 4 pasos si es que cumple un rol importantísimo, ¿no? Pero esto tiene sentido desde el hecho de que este método científico me debe servir tanto para hacer mi tesis en medicina, o me debe servir para hacer mi tesis en administración, o me debe servir para hacer mi trabajo de investigación en biología, ¿no? Entonces, imagínense, si tuviésemos más pasos o fuera más, más preciso en alguna etapa, no serviría, ¿no? O sea, tiene que serlo de manera más general posible porque me tiene que ser útil para cualquier disciplina universitaria o de investigación. Entonces, recalcando, ¿no? El problema, les insisto, es un enunciado de forma interrogativa, ¿no? Supongamos, ¿no? Situación de los penales, situación del penal de San Pedro en el año 2016, ¿no? Hipótesis, ¿no? Los presos viven en condición de hacinamiento, ¿no? Hipótesis, en función de lo que he revisado y leído, ¿no? Y luego voy y contrasto con encuestas, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Cuántas personas están en una celda y todo lo demás. Y al final analizo los datos y llego a la conclusión y puede que mi hipótesis sea confirmada. Pero si se dan cuenta, he tenido que pasar por este método. Hay investigaciones cuantitativas en las cuales tengo que recurrir a datos estadísticos y habrá investigaciones cualitativas que son más de un orden teórico, ¿no? Pero es todo un campo, es todo un mundo que no, obviamente que no lo vamos a hacer en este momento, ¿no? Pero queda claro, muchachos. ¿Han quedado al menos con alguna noción del método científico? Y la relevancia, más que yo sé que esto es simple, que lo pueden comprender, pero quiero que quede claro en ustedes la relevancia, al menos para nuestro trabajo, ¿no? Para nuestro trabajo, para cualquier disciplina. Bien. Ahora llegamos al punto del que nos decía hace un rato su compañera acerca de la teoría, ¿no? Y vuelvo a lo que dije hace un momento, ¿no? Y no confundamos teoría con hipótesis. No confundamos teoría con hipótesis. Ahora, yo quiero ser práctico en esta parte. Ley científica, una proposición universal, afirmativa, que explica una regularidad, ¿no? O sea, que tiene, al explicarnos regularidades, lo que está buscando es busca predecir, ¿no? Entonces,
Es una hipótesis confirmada por la experiencia, porque se supone que ha sido ya confirmada, y se expresa a través de una proposición universal afirmativa que explica una regularidad. A ver, ¿cuál es la fórmula de la energía? Hace un momento también lo mencioné. Ya, sí. Sí, es una fórmula resumida, que es la que más manejamos, ¿no? Bien, E igual mc cuadrado. ¿Esa es una proposición? Sí, es una proposición, ¿no? Entonces, esa es una ley científica. Y con eso la ley científica podría mencionar acá la fuerza de la gravedad, ¿no? F igual mg, ¿no? Y en sí se podría pasarme toda la mañana recordándoles a ustedes ejemplos de leyes científicas, ¿no? No solamente en la ley de Gresham, también es una ley, ¿no? Entonces, y así en todos los campos, todas las disciplinas científicas han formulado, formulan leyes científicas, ¿no? Porque, ya saben, una de sus características es la de predicción. ¿Y cómo vas a llegar a la predicción? A través de estas leyes científicas. Ahora, pero nos quedamos con el hecho de que es una proposición. Ya saben ustedes que es una proposición porque lo hemos visto al inicio. Entonces, por otro lado, tengo la teoría científica. Y volvamos a los ejemplos, me parece que así queda más claro. La teoría de la relatividad, ¿no? La teoría de la relatividad, incluso esta fórmula o esta relación de la energía con la masa y la velocidad de la luz, y está escrita dentro de una teoría que es la teoría de la relatividad, ¿no? Y dentro de la teoría, por ejemplo, de la mecánica cuántica, tendríamos una serie de fórmulas o una serie de leyes científicas que se cumplen dentro de esta teoría. Entonces, ¿qué es una teoría científica? Es un conjunto de proposiciones generales sobre los fenómenos, hechos, entidades, es sobre la realidad, ¿no? Es decir, una teoría puede abarcar dentro de ella varias leyes científicas. Porque lo que busca hacer la teoría es explicarme un aspecto de la realidad, y para esto consta de varias proposiciones, que son proposiciones generales. Ejemplo, la teoría de la relatividad. O sea, ¿no? Ustedes por sentido común saben que la teoría de la relatividad, en ella está la ley de la energía y entre otras leyes más, y la teoría de la evolución, ¿no? Que también puede abarcar una forma o dentro de ella leyes, relaciones, es toda una explicación de cómo el ser humano ha evolucionado. Entonces, si se dan cuenta, el poder explicativo de la ley científica es menor al poder explicativo de la teoría científica, porque la ley científica se está refiriendo tan solo a un pequeño aspecto, ¿no? A un pequeño aspecto que va a estar a una pequeña relación que está expresada en una proposición. En cambio, una teoría es un conjunto de proposiciones, leyes, relaciones acerca de un aspecto de la realidad. Entonces, su poder explicativo es mayor porque trata un campo mayor que el de la ley científica, porque la ley científica se crearía en una relación, ¿no? Ahora, ambas pueden ser contestadas o solo la teoría. Es que no se diferencian, o sea, yo veo la diferencia en tanto la ley es una proposición y la teoría es un conjunto de proposiciones, pero al ser científicas, ambas han pasado por esta contrastación, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen, cuando la ley científica es una hipótesis confirmada es una conclusión de una investigación, ¿no? Y la teoría, se supone que si es una teoría vigente, debería estar confirmada hasta cierto punto, ¿no? Es decir, ya saben, y esto les he dicho ya antes, el conocimiento científico no es un conocimiento absoluto, ¿no? Siempre va a ser perfectible y va a ser perfectible en el tiempo, ¿no? Va a ser mejorable. O sea, ningún científico trabaja pensando que ha llegado a una solución definitiva, ¿no? Sabe muy bien que lo que descubra puede ser perfectible o puede ser refutado en el futuro, ¿no? Siempre las leyes, la ciencia se trabaja bajo esa idea, ¿no? No llegamos a verdades absolutas en el tiempo.
Bueno, y hasta entonces, volviendo al punto, claro, una ley científica es una hipótesis confirmada, una teoría científica, al menos una teoría científica vigente, debería hasta cierto punto explicarnos, o sea, confirmarnos, ¿no? Algún aspecto de la realidad. Que en el tiempo la ley científica pueda ser refutada, puede serlo. Que en el tiempo pueda la teoría científica pueda ser descartado, también puede ser. No, y siempre estamos yéndonos a eso. No se olviden, incluso Popper decía como Popper un poco tomando la crítica de Hume a la causalidad, y ya sabemos quién es Hume. Popper decía que como no se puede confirmar de manera definitiva porque nunca estamos ante todos los casos, lo único que deberíamos hacer es dejar abierto la posibilidad hasta encontrar un contraejemplo, ¿no? Y cuando encontremos el contraejemplo, entonces ya dejamos de lado esa ley científica o esa teoría. Pero mientras no encontremos el contraejemplo, están vigentes. Vilma, no sé si queda claro. Bien, veamos esto, ¿no? La epistemología es una disciplina filosófica que va a encargarse de preguntarse acerca de la ciencia, el conocimiento científico, ¿no? ¿Qué es la ciencia? Bueno, la ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente de la realidad. Ahora, el conocimiento científico es aquel conocimiento que se obtiene a través del método, obviamente el método científico. Y este conocimiento científico tiene características como que es objetivo, va a ser un objeto de la realidad, ¿no? Es metódico, ¿no? Se ciñe al método, es racional. Y principalmente es fundamentado, ¿no? O sea, vamos a contrastarlo, vamos a demostrarlo. Ahora, de las múltiples formas que pueden clasificarse las ciencias, hemos visto solamente dos. De acuerdo al objeto de estudio, tenemos a las ciencias fácticas y a las ciencias formales. Las ciencias fácticas tienen como objeto de estudio algún aspecto objeto de la realidad, y las ciencias formales, su objeto de estudio son objetos ideales. Sí, señorita, gracias. Los objetos de estudio de las ciencias formales son ideales, pero también en última instancia se abstraen de la realidad, ¿no? O sea, los números se abstraen de la realidad, ¿no? No voy a decir que se me ha ocurrido a mí y punto, ¿no? O sea, yo veo la botella U, botella A, botella B, botella C y abstraigo una relación y digo 1, 2, 3, ¿no? Entonces, pero no se confundan, ciencias formales, no se olviden, generalmente vamos a referirnos a las matemáticas y a la lógica. De acuerdo a su función, tenemos a las ciencias puras que se encargan de explicar, predecir, describir, y las ciencias aplicadas que buscan aplicaciones a este conocimiento científico, ¿no? Es lo mismo que al final todas juntas son las funciones de la ciencia. El método científico, plantear el problema, una solución al problema que es la hipótesis, la contrastación, análisis de datos y al final llegas a ver si la hipótesis se ha confirmado o no se ha confirmado. La ley científica es una hipótesis confirmada y la teoría son proposiciones generales que nos van a tratar de explicar algún aspecto de la realidad. Muchachos, y nos quedamos aquí.